Bueno, y estamos listos para empezar nuestra clase de hoy. Pues bien, enseñarte un estilo de vida. Miren, este es el salón más grande de todo el mundo. Porque ustedes están aquí. Bienvenidos a esta su aula de clase. Empecemos a conectarnos porque lo que vamos a hacer hoy está bellísimo. Bueno, voy a quisiera mostrarles un poquito cómo quedó nuestra tabla de quesos. Mírenla, ¿sí? Mirémosla. Está bella. Aquí. Mirémosla aquí. Muy bien, la vamos a mirar y vamos a empezar por hacer los acabados. Le he aplicado el Magic Finish. Ya después de que esté seco, totalmente seco, ¿sí? Como está aquí, voy a aplicar el Magic Finish. Miren lo que hago, lo coloco ahí. Este es prácticamente como un sellador. Está don Héctor Guarnizo, que está de primerito. Don Héctor, muy buenas tardes, bienvenido. Cielo María Rivera, buenas tardes desde Santa Marta. Rafael Silva, buenas tardes, profe. Muy bien, don Rafael. Vamos a aplicar, mire, el Magic Finish. Muy bien. Entonces voy a ir dejando secar porque les voy a enseñar hoy a hacer con el tiralíneas el acabado. Muy bien. Todo debe estar completamente seco. Mire. Y vamos a ir sellando. Muy bien. Esto es. Yo creo que están pegados. Bueno, qué pena, se bajó un bajón de luz y la señal creo que se distorsionó un poquito. De todas formas, ya estamos, ¿listo? ¿Qué estamos haciendo hoy? Nuestro acabado de lo que empezamos ayer. Dice Claudia, buenas tardes, se me va la señal. Pues sí, Claudia, hubo un bajoncito de luz y se fue la señal. Rafael Silva, la señal está mala, pero ya creo que ya la arreglamos. Ahora, por favor, me dicen que... ¿qué está pasando? Estamos haciendo cambios, colocando pues muchas más megas para que ya no nos pase eso. Estamos probando unas nuevas alternativas. Entonces tengan un poquito de paciencia para que a mí no se me paren los pelos, miren. Porque yo digo, cuando no hay señal y empiezo... Bueno, mami Vera, ya estamos de nuevo. Listo, profe. Jesús Alberto Palanía. Buenas tardes, maestro, aquí presente. Vamos a mirar qué es lo que estoy haciendo aquí con la tabla. Muy bien, miren, solamente estoy aplicando el Magic Finish, ¿sí? Lo coloqué así, regadito, muy bien, coloqué poquito, ¿sí? Y empezamos a sellar, muy bien. Vamos a aplicar de 2 a 3 capas, esto tiene que estar muy bien lijado,
Sí, muy bien lijado y por todas partes, mire. Muy bien. Así. ¿Quién tenemos? Ah, Piedad Perdomo todavía no. ¿Qué dice? La María que ya todo está bien. Dice, sí, ya está bien. Quiero que ya todo está bien. Piedad Perdomo todavía no. Blanca Buitrago, buenas tardes, profe. ¿Cómo va Blanquita? Bueno, Lina María Bedoya Quintero acá está presente. Enseñanza actualizando exploradores con F5. Bueno, eso ya. Muy bien. Miren. De 3 a 4 capas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Aquí hay preguntas? Ya está bien. Muy bien. Bueno, hay un aparatico. Este, ¿saben cómo se llama? Miren, este aparatico. Aquí, mírenlo. ¿Sí lo conocen? Sí, mirémoslo bien. Se llama tira líneas. Lo voy a enseñar a utilizar el tira líneas. Dice Lidia Ponte, presente profe de Coarte. No se consiguen los materiales, solo hay plantillas. Y ya las mandé a comprar. Muy bien. Livia, en todo caso, mira con las plantillas que tiene. Y ya estábamos hablando con la gente de Coarte para hacerles para mandarles los productos. Muy bien. ¿Qué dice? Buenas tardes, profe. Este producto del mismo sellador que aplicamos. Sí, es el mismo Magic Finish. Míralo. ¿Sí? Magic Finish. Es el mismo producto que aplicamos para hacer la otra textura. Entonces, después seguimos con esta, ¿sí? Porque voy a enseñar a hacer unas margaritas. Muy bien, ¿listo? Entonces, vamos a dejar secar, primero que todo, cuando vamos a utilizar el tira líneas, tenemos que tener esto súper pulido. Con una lija 320 le di y después con una lija 400, con la lija 400. Que de grano más finito para que quede supremamente fino. Muy bien, vamos a ir alistando. Muy bien. Doña Adriana Osorio, profe, la señal está muy bien. Muchísimas. ¿Y el audio, cómo me escuchan? Sí, me avisan cómo me escuchan para a ver qué ajustes tenemos que hacer. Muy bien, mire. Vamos a. Que quede supremamente bien terminado. Miren, esto, la verdad, es un buen negocio siempre y cuando los acabados sean muy buenos. Givito Olivia Ponte, bueno, buenísimo. Hugo Zambrano, perfecto. Profe, eso acaba de aplicar es el mismo Magic Finish. Miren, esto. ¿Sí? Don Héctor, eso es, don Hugo. Muy bien, es el mismo producto que utilizamos ayer para sellar. Ese es un sellador al agua. Muy bien. Mire. Estoy dejando un acabado perfecto. Muy bien. Les quiero enseñar cómo se utiliza. Aquí este es el grosor. Muy bien. Miren el grosor. Y le voy a dar aquí. Tiene que encajar sobre la ranura de la madera. Muy bien. Entonces, esto es mágico. Mire, por eso. Entonces colocamos un poquito de malle acrílico blanco. Muy bien. Vamos a buscar la textura de la pintura. Aquí. Miren, voy a preparar. ¿Qué dice aquí? El tiralínea. Usamos el atelier de Mali. En mis tiempos lo utilizábamos el tiralínea. Claro, sí. Esto es lo que da el acabado bonito, Marilyn. Muy bien. Héctor Guarnizo, profe, el tiralínea se consigue en Ibagué. Sí, en las Panamericanas se consigue. ¿Sí? Eso viene con un compás. Eso viene un estuchecito con un compás. Muy bien. A ver, miren dónde coloco la pintura con el Magic Finish. Y el Magic Finish también lo consiguen allá en. Miren. Cargamos ahí. Listo. Cargo. Limpio y voy a probar que no, miren, voy a probar.
Miren, dependiendo el grosor que yo quiero. Mírenlo ahí. ¿Sí? Si se ve bien enmarcadito, lo subo ahí. Es como haciéndole el borde. Sí. ¿Por qué pido que esté bien pulido y seco? Para que cuando está seco, si se llegase a dañar, no ha pasado absolutamente nada. Miren cómo lo limpio. No ha pasado nada. Aquí se riega porque está mojado, pero no pasa nada. Dejemos secar, ¿sí? Dejamos secar para que sigamos con nuestro próximo proyecto. Pero esto lo tengo que terminar, pero tiene que estar muy seco. Muy bien. Vamos donde quedamos ayer. ¿Estamos bien claros ahí? El audio perfecto, cielo, Rivera, lijar. Sí, hay que lijar los bordes de lo anterior. Sí, lijamos. Bueno, miren cómo quedamos en lo que quedamos ayer. Colocamos el craquelador que utilizamos, el craquelador. Color oscuro, craquelador, dejamos que quede mordente y encima hicimos blanco con un poquito de amarillo y un poquito de naranja para hacer un beige. Hay que luchar entre la copa y hay que luchar entre capa y capa, sí, hay que lijar entre capa y capa. Cielo maestro, lijar, sí. También es una lucha, mi cielo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a darle acabados a nuestra base para donde vamos a pintar las margaritas. Voy a preparar un color café. Coloco naranja, azul y voy a utilizar mi pincel angular. Muy bien. Miren. En esta forma, dependiendo el tono que yo quiera. Este es un tono ocre muy bonito que lo acabo de hacer con el naranja y un poquito de azul. Muy bien. Cargo mucha agua. Y solamente cargo a un lado. Muy bien. Y miren lo que hago para darle el acabado. Por todo el alrededor. Muy bien. Dándole la sombra. La mitad del pincel va con agua y donde está la caída colocamos el color oscuro. Muy bien. Muy bien. Bueno, con agüita limpia regamos hacia el centro, miren, desgastando el color. Solamente agua, para que no nos, que no nos, que no, como desvaneciendo, difuminando la línea. Muy bien. Preguntas, Héctor Guarnizo dice el audio perfecto. Recuerden que empezamos clases en nuestra escuela en Bogotá, calle 53. Número 28A18 para las personas que estén aquí en Bogotá y quieran venir a tomar clases con nosotros. Empezamos desde ceros. Présteme su talento que nosotros lo formamos. Muy bien. ¿Ven? Vamos y colocamos mucho más color. Muy bien. Solamente de aquí es agua. Atelier de Marilyn, ¿qué diferencia entre mi media y metálica? ¿Qué diferencia hay entre mi media y metálica? No entiendo la diferencia. Que no sé, no entendí. Mi media es una técnica mixta, ¿sí? Pero son de las técnicas matéricas. La técnica en sí es matérica. Muy bien. Miren cómo se ve. Eugenia, maestro, no hay palabras para agradecerle por el tiempo dedicado a ustedes. Yo tengo que agradecerles porque miren que lo están haciendo ahí de sentarse desde las 3:30 a esperarme. Ya tengo que estar agradecido con ustedes. Miren. Muy bien. Hasta ahí tienen preguntas porque voy a cambiar a mi color amarillo. ¿Sí? Al color amarillo, que no se note la pobreza. ¿Qué pasó aquí?
Se tapó. Bueno, eso es lo de menos. Destapamos un poquito. ¿La qué? No he podido conseguir las plantillas en Cali, no las conseguí en Unicentro. Bueno, si no, se las mandamos. Se puede comunicar con nosotros al 804-0678. 804-0678 de la ciudad de Bogotá y nosotros se la despachamos. 804-0678 y las piden desde acá y se la despachamos. Muy bien. ¿Qué más dice? En Panamericana de Unicentro no las conseguí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Buenas tardes, profe. Está recién conectándose. Muy bien. Bueno, entonces tenemos un verde más oscuro y empezamos a darle sombras a los bajos relieves. Miren. Aquí. Ahí. Que se vea. Que ustedes pregunten y miremos lo que estamos haciendo. Muy bien. Miren. Las sombras. Y que con la boca y con la boca cerrada se ve lo mismo, ¿no? Profe, Luz Dari, profe, todo bien. Bueno, muchísimas gracias, Luz Dari. Entonces cargamos agua. El azul. Muy bien. Y vamos colocando. Con un poquito de naranja, miren. Le estamos dando sombras, solamente dándole sombras a los bajos relieves. Y esto debe estar totalmente seco. Profe, ese verde lo sacaste del amarillo, lo saqué del amarillo con el azul y un poquitico de naranja, muy poquito, para que nos dé un verde seco. Mírenlo. Entonces, aquí. Profe, tendría esa, profe, ¿qué precio tendría esta obra? A ver, las obras muchas veces dependen de las firmas, pero si tú la quieres, esta obra, podemos esto, te la voy a dejar solamente con el gasto de los materiales. Si estás aquí en Bogotá, que no toque el despachártela. ¿Sí? Me llamas al 804-0678 y te damos la información. También tiene color naranja, sí, tiene un color naranja de color magic primario, que son pigmentos puros. ¿Sí? Estamos trabajando, por eso es que los colores quedan muy vivos, porque son pigmentos puros. Muy bien, muy bien. Vamos a sacar solamente los bajos relieves, porque vamos a empezar a dar. A resaltar la textura de los arabescos, miren. Por eso, cuando dejamos ayer la continuación, lo dejamos secar, porque si no se deja secar, no se puede hacer esto. Miren, no se puede. Muy bien. Voy a dejar que se vea con un poco más de. Listo, parece que. A ver, tendría que ser esa hora. Nani Vera, no, profe, ¿qué precio tendrías ahora? Ahora sí, pero también tiene un color naranja. Sí, le coloqué un poco de naranja porque voy casi complementando la obra. ¿Sí? Voy dejando, si tengo un poco más al azul. Le coloco naranja, si tú tengo al más al verde, le colocaría rojo. Muy bien, ya tenemos esa parte de ahí. Con un pincelito totalmente seco, ¿qué es lo que hago? Amarillo, blanco. Miren, en brush o brocha seca, supremamente seco. Miren. Que quede totalmente seco. Miren, así. Miren. Y arrancamos. Ahí.
con un poquito de blanco, no muy enlechado y seco, muy bien. Muy bien, a ver qué más pregunta. Buenas tardes, profe, lindo, muy bonito lo que está haciendo. Yo quiero las plantillas, pero no en Panamericana. Pero en que, dependiendo de en qué Panamericana, o será que ya se terminaron en algunas Panamericanas, ¿sí? Pero pregúntensela a los administradores de las de los almacenes y dígales que por qué las están pidiendo, porque sí. Muy bien. Vamos. Para mí que se terminaron, dice. Mire. Muy bien, mire, con el amarillo vamos resaltando. Muy bien. Voy a colocar en el mismo amarillo naranja, un naranja, naranja primario. Mírenlo, este no tiene nada de blancos ni nada de eso. Es un naranja primario, primario. El amarillo también es primario, primario. Muy bien, miren. Si quieres les acerco un poquito más la cámara o si se alcanza a ver cómo resalta la textura. Mírenlo aquí. Ahí. Mírenlo como. Es como haciendo. Da una especie como de dorado, ¿sí? Los dorados con el naranja se pueden hacer. Miren, yo me voy a acercar un poquito más, corro más material para allá, ¿sí? Miren, ahí. Y que ustedes lo puedan apreciar mejor. ¿Con qué? ¿Y qué es mecatillo? Duya, la duya, eso se hizo con duya, sí. Mire. Ah, con mecatillo yo no sabía. Muchas gracias, Ricardo. Escríbeles ahí que es el mecatillo. Gracias, te bendice. Panamericana, entonces, algo, gracias. Que Dios te bendiga. Dice, también puedo descargar el pincel. Perdón, ¿dónde me quedé? No, también puedo descargar el pincel, me moviste. También puedo descargar el pincel. En una tela de jean, sí, de todas formas que quede limpio. Muy bien. Muy bien. Miren. Miren, vamos limpiando. Ahora sí, miren. Más amarillo. Poco más de amarillo y vamos colocando para que nos dé el metalizado. ¿Sí? Mire, muy bien. ¿Listo? Un poco más el amarillo y el naranja y nos va dando el color, más o menos si nos queremos ir al color siena. Mire. Muy bien. Un poco más. Que no se note la pobreza, colocamos amarillo. Son pigmentos puros. Muy bien. Con el naranja. Y va dando el color metalizado. Muy bien, miren. Muy bien. Miren. De la ciudad que ustedes estén, nos pueden pedir los productos. ¿Sí? Nos pueden pedir los productos y nosotros se los despachamos. Muy bien, miren. Voy a colocar un poco de blanco y secamos, solamente para darle el brillo. Miren cómo se ve de bello. ¿Cómo va? Gracias. Miren. Ahí, muy bien. ¿Quién pregunta por ahí? Aida María Lamilla, aquí aprendiendo cada día. Muchísimas gracias, Aida Lamilla. Miren, desde la hermosa ciudad de Ibagué. Ellas son de las divas de Ibagué.
Muy bien, miren, feliz. Miren ese trabajo tan bello. Ajá, se ve súper mega. ¡Wow! Piedad Palomino dice: la duya es la que se utiliza para el porcelanicrón. Esa es. Sí, esa es. La duya es la que se utiliza para el porcelanicrón y ella trae diferentes discos. Muy bien. Yo le subí ayer los tutoriales de las hortensias y los botones de rosa. Entonces les voy a ir subiendo por lo menos los tutoriales de cómo vamos haciendo cada una de las cosas. Si ustedes ven que necesita levantar la sombra, volvemos otra vez a hacer el con el naranja, el verde oscuro, y empezamos a resaltar nuestra sombra, solamente haciendo los bajos relieves. Muy bien, miren. Suave. Muy bien. Muy bien. Bueno, dejamos secar y volvemos. Mírenlo cómo quedó. Y volvemos a colocar nuestra tabla para empezar otra vez. A ver, ¿qué dice Don Hugo? Una textura hacia el óxido. Sí, más o menos nos vamos por los colores siena, como lo que tenemos en nuestra paleta. Aquí estamos trabajando los colores siena, ¿sí? Nos estamos yendo el amarillo más el rojo igual naranja. Pongo azul un punto y me da el siena natural. Después rojo más azul igual a violeta. Coloco dos puntos de amarillo y nos da el siena dorado. El siena dorado. Por eso esta plantilla es súper importante para que ustedes la tengan y la aprendan a manejar. Muy bien, ya tenemos esta parte de aquí. Muy bien, entonces voy a cargar, limpiar mi pincel y cargo aquí. Miren. En esta forma, como le estoy cargando, coloco mi tiralíneas. Si quiero, que si no quiero que me quede tan grueso, cierro un poquito, cierro. Cierro y me va a dar mejor carga. Muy bien. Limpio mi tiralíneas. Ahí, le quito el exceso. Yo no, yo quiero que ustedes le pierdan el miedo a esto. Miren. Miren. Hasta ahí voy colocando. Voy a terminarlo mientras se me seca la otra pieza. Tiene que estar esto con el Magic Finish. Muy bien. No se puede echar con un gotero, no. Es que toca con el pincel para que vaya descargando. Ahí donde armé, mire. Muy bien. Si se les baja, por eso debe estar bien sellado, limpiamos. Voy a irles mostrando cómo se ve. Miren la línea, cómo se ve. Ya tiene brillo. Voy a darle otro poquito de Magic Finish porque mientras hacía lo otro, se me unas goticas. Se me secó. Muy bien. Vamos. Pregunta, pregunta, pregunta. Sí, los vi lindos, gracias, profe, los botones y las hortensias. Claro, voy a ir montando cada uno de los videos, de los tutoriales para que ustedes lo aprendan a hacer. Muy bien. Voy a cargar desde arriba. Muy bien, bien cargadito. Y vamos a quitar el exceso. Muy bien. No puede estar ni muy aguado ni muy espeso. Ya lo voy a hacer que cuando nos queda muy aguado, ¿qué pasa? Mire el marco cómo se ve. Bellísimo. ¿Sí? Muy bonito. Les cuento que esta felicidad de poder llegar a sus casas y enseñarles, esto sí es una bendición de Dios. Muy bien, limpiamos, dejamos que descargue. Siempre donde está la ranurita, miren,
Miren. Dime, hola profe, pero aquí estoy desde Montería. Qué bello, gracias. Miren. Con el color que ustedes quieran, pero es mejor que sea la técnica anterior. Se hace con, es que los metalizados son bonitos cuando uno mismo los prepara con los colores siena, porque si no quedan muy, muy toscos cuando uno utiliza los metalizados en los colores que son. No quedan, pues, no es de mi preferencia, no es de mi gusto, ¿sí? Entonces prefiero hacerlos con los sienas. Prefiero, pues para mí se ve más artística la obra cuando lo hago con los sienas. Mírenlo. Yo quiero, si se alcanza a ver el borde como enmarca de lindo. ¿Sí? Sí, lo voy a subir un poquito porque ya es que como ya le hemos echado cuatro capas de malle, mírenlo. Miren cómo se ve. Qué cosa bella. Eso es very, very wow. Miren. Ajá. ¿Cómo es que es? Very, very wow. Escríbalo ahí, señor director. Mire. Bellísimo. ¿Listo? Este trabajo, ahí ya le voy a aplicar cuando seque más Magic Finish. De 3 a 4 capas. Y esto. Mire. No es agua Colbón. No es agua con pintura. Con cola blanca. ¿Por qué? Porque la cola blanca craquela. ¿Sí? Desde Barranca Bermeja, gracias, profe. Manos creativas, muchísimas gracias, profe. Te quedó divino, muchísimas gracias. Y de verdad, este es un trabajo bellísimo. Toca que pulir en la parte de abajo para que así mismo tenga un precio bueno. Muy bien, seguimos con nuestra textura. Muy bien, entonces regreso a mi pincel aquí. Esta parte de aquí prefiero y me encanta hacerla con los colores siena. Con los colores siena le va a quedar mucho más la técnica, como más con el dorado, con los siena. Por eso es tan importante su teoría del color. ¿Cómo prepararlos? Muy bien, voy a colocar un poco de amarillo con blanco porque lo voy a echar aquí para sacar el color claro. Muy bien. Voy a colocar un poco de azul porque me voy por la gama de los verdes donde voy a pintar unas flores que a ustedes les va a encantar. Unas hermosas, pero así, hermosas margaritas. Dice desde Barranca Bermeja, gracias. Manos creativas, cielo, maestro Rivera, profe, quedó divino. Gracias, cielo. Gracias, mi cielo. Precioso, dice María Fernanda y me manda besos. Y cielo, maestro Rivera, dice, very, very, wow. Mami Vera, profe, esa obra a quedar así, la va a agregar, ¿le va a agregar algo más? No, esa obra, la que acabé de colocar, la tabla de quesos, solamente la voy a sellar muy bien. Hay personas que les gusta con resina y hay personas que les gusta solamente con colores mate. Pero es que esta no quedó tan, quedó más bien satinada. Muy bien, colocamos un poquito más de blanco para darle los matices. Mírenla. ¿Qué pregunta? Wow, espectacular el trabajo. Por favor, muestre y disculpe la ignorancia. No conocía el tiralíneas. Donde, bueno, el tiralíneas es este aparatico que viene con el compás en un estuche. Esto viene apretadito y hay que abrirle aquí, ¿sí? Hay que abrirle ahí. Y con este botoncito se gradúa. Muy bien. ¿Otra pregunta más? Eso viene. Mami Vera, hola B. Hola B. Ay, de Raquera, hermosa obra. Muchísimas gracias y de verdad que lo hago con mucho gusto. ¿Cuánto tenemos? No, todavía tenemos tiempo para adelantar mucho más nuestra obra. Yo quiero acercarla un poquito más a la cámara. Miren cómo se ve. Miren. Ahí, ¿cómo la ven? ¿La ven mejor ahí?
Sí, mejor imposible. Muy bien. Entonces, mientras esto se me seca, yo voy a hacer algo que les va a encantar. Se me seca y vamos a hacer la margarita. A ver, todas las flores empiezan con un cuadrante. Muy bien, listo. Cerramos aquí. Miren, hagan esto sin miedo. Dependiendo la posición de la garita. Centro. Y ahí. Centro. Cerramos un poquito ahí. Y vamos a hacer este elix. Entonces quiere decir que los pétalos de abajo van mucho más corticos que los de arriba. Si yo la bajara aquí, después voy a hacer otra. Voy a hacer otra acá abajo para hacer dos ejercicios. Centro y la elixir la voy a hacer más hacia abajo. No le tenga miedo a hacer eso y voy a utilizar un pincel redondo. Quitemos el mito que solamente las margaritas se hacen con... Mire, limpiamos el pincel. Voy a colocar blanco. Aquí ya se está notando la pobreza. Acá hay otro blanco. Muy bien. Voy a colocar blanco y voy a hacer esto. Amarillo al centro, ponceadito. Un poquito de naranja con azul. Miren. Listo, le ponemos un poquitico de azul para que dé un verde seco. Muy bien. Y acá voy a colocar amarillo para que me vaya secando. Un azul a un lado. Miren. Siempre debemos dejar secar de una capa a otra. A ver, dice Mami Vera, esa hora queda. Así la voy a dejar, sí, esa sí la voy a dejar así, solamente voy a colocar más capas de Magifines. Eugenia, wow, espectacular. Ese trabajo, por favor, maestro, disculpe, mi ignorancia. Y qué pena con ustedes, pero estos cambios, cuando uno está mejorando los equipos, siempre suceden. Pero bueno, no ha pasado nada, porque no he hecho absolutamente nada. Me quedé esperándolos donde colocamos el ponceado. Miren, aquí y acá. Muy bien. ¿Listo? Ahora sí, cargué el pincel redondo y lo que voy a hacer es esto. Miren, derecho, presiono, levanto. Derecho, en cada cuadrante, presiono, levanto. Presiono, levanto. Muy bien, voy a colocar aquí. Presiono, levanto. Miren, presiono, levanto. Presiono, levanto. Muy bien, en medio de cada uno de estos, presiono, levanto. Y acá, presiono, levanto. Muy bien, presiono, levanto. Presiono, levanto. ¿Eh? Qué pena con ustedes, pero así son las cosas cuando hay, se están haciendo este tipo de acoples para que nosotros, para prestar un mejor servicio, para que ustedes puedan mirarme, miren, allí está la margarita. Muy bien. ¿Qué dice Claudia? Profe, tranquilo, lo esperamos mañana. Muchísimas gracias por su comprensión, Claudia, porque así son las cosas. Mami Vera, profe, ¿puedes repetir el cuadrante? Por supuesto que lo puedo repetir. Miren, eje central, ¿sí? Y en el medio, y aquí sacamos las elixis, miren, muy bien. Y pues, voy a hacerlas con un poquito de azul y naranja para que me dé un color oscuro de base. Miren, la voy a hacer esta. Presiono, levanto. Presiono, levanto. Presiono, levanto. Y se van a dar cuenta que es más fácil.
Y lo que voy a hacer es cargar solo blanco. Y aquí voy colocando, presiono, levanto, presiono, levanto, presiono, levanto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto es facilísimo. Ahora lo vamos a hacer en nuestra composición. Muy bien. Bueno, aquí en esta composición voy a hacer primero, vamos a hacer primero todas las hojas. Voy a subirla un poquito más para que ustedes lo vean. Blanquita, Dila dice tranquilo, se arregla todo. Estamos haciendo Blanquita para que esto sea lo mejor y que cada vez que va llegando más gente nos va a tocar que ir subiendo y colocándole más tecnología aquí a nuestro trabajo. Muy bien. Voy a colocar un poquito de azul. Ay, tranquilo, gracias Blanquita, Luz Dari, okay, Oxuare, ok. Alberto Polanía dice, correcto, perfecto. Entonces, solamente coloqué el amarillo y voy a hacer la parte. Estas hojas las voy a hacer así, miren, con el pincel casi en perpendicular. Muy bien, para ir haciendo las hojas de las margaritas. Muy bien, vamos a ir haciendo las hojas de nuestras margaritas. También las voy a maquillar, no crean que no. A ver, ¿quién más dice ahí? Perfecto, Héctor Guarnizo, perfecto, no hay problema, no es su culpa. Muchísimas gracias, don Héctor, yo lo entiendo. Lo que quiero es que queden las cosas para que ustedes las aprovechen al máximo. Muy bien. Miren. Le coloqué un poquito de naranja y aquí un poquito más. Las margaritas también las vamos a maquillar, pero tenemos que dejar secar muy bien. Un poquito más de naranja para que, por lo menos a un lado, este es en el maquillaje. Muy bien. Ahí. Un poquito más de naranja. Y. Pero mejor. Que llegaste tarde porque íbamos teniendo como un percance. Dice un. Hola, pero un poquito tarde, pero que está. Nora, claro. O sea, llegó a tiempo, Norita. Muy bien, muy bien. Mire. Bueno, vamos a colocarle unas hojitas acá, de las que me gustan. De las presiona, levanta, que esto le da luminosidad a nuestro cuadro. Poquito más de blanco, miren, no descargué para que llegue a primer plano. Mírenla ahí, hasta ahí, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Las margaritas. Y para hacer en estos fondos claros margaritas, yo voy a hacer un color supremamente oscuro. Aquí sí me voy a tomar un tiempito. Coloco naranja, ¿sí? Un color naranja azul y voy a colocar un poco más de rojo. Muy bien. Y voy a llegar a hacer un tono muy oscuro. Más azul. Casi voy a llegar al color negro. Recuerden que el color negro sí se prepara. Es la mezcla de todos los colores. Muy bien. Miren lo que voy a hacer para hacer cada margarita. Miren esta mancha. Aquí. Otra voy a hacer acá. ¿Sí? Este no va a ser el centro, va a ser casi toda la margarita. Miren. Un poco más.
aquí, otra. Y vamos a hacer media margarita aquí. Estos, cada uno de estos va a ser la margarita. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahí? Facilísimo. Lo voy a señalar con este lápiz. Lo voy a señalar para que ustedes lo vean como lo que yo hice en los cuadrantes. Mírenlo ahí. ¿Sí? Ahí están los cuadrantes. El cuadrante, este sería. Y así van a quedar. Listo. ¿Qué voy a hacer en cada una de esas manchas? Vamos a cargar pleno de blanco. Y miren lo que voy a hacer en cada cuadrante. Derecho, presiono, levanto. Derecho, presiono, levanto. Y van a quedar. Miren. Y ahí. Vamos dejando secar entre capa y capa. Luz Dari González dice, profe, ¿qué base es esa? ¿Cuál es? Esto, lo que le dicen las margaritas es naranja, rojo y azul. Lo que yo puse de base. Naranja, rojo y azul. Entonces, ¿quieren que haga otra vez los cuadrantes? Mírenlo, aquí está. Miren. Como está tan fresco, no se alcanza anotar, pero miren. Entonces, coloco en cada cuadrante mucho blanco. Presiono, levanto y lo llevo al centro, ¿no? Porque aquí voy a empezar ya prácticamente el maquillaje. Entonces ellas van a quedar con un color casi gris. Miren. Cuando uno ve margaritas blancas, ellas no son blancas blancas, las sacamos prácticamente de una tonalidad oscura. Muy bien, vamos aquí. Ahí. ¿Cómo las ven? Very, very wow. Very, very wow. Hola, profe, un poco tarde, pero aquí estoy. Dorita Osorio, dice Blanca de la profe, la clase está muy interesante, excelente trabajo. Muchísimas gracias, Blanquita. Profe, ¿qué base de esa la que le echó? Aquí lo que le colocamos es hicimos un color entre el naranja, azul y rojo. Mírenlas. Las bajo un poquito para que las miren. Ajá. Aquí. Y terminan en las puntitas. A ver, ¿cuál es? ¿Cuándo se hace una composición siempre empieza por las hojas? A ver, en este caso sí. En este caso sí las empecé por las hojas, por el simple hecho de que voy a hacer el follaje. Y es mejor empezar por las hojas. Andrés Felipe, es mejor que hagas la composición primero por las hojas, que eso ya le da a la obra, ya le da forma. Muy bien. Recuerden que tenemos que ir maquillando, ¿no? Y los cuadrantes nos van diciendo para dónde vamos direccionando cada pétalo. Muy bien. Bueno, no, tranquilo, que les voy a dar gusto en todo. Muy bien. Muy bien. Otro botoncito. Ahí dejo secar. Se las voy a arrimar un poquito más para que las miren. Mire, mire, mire. Se las muestro así para que miren la composición de frente. ¿Listo? Ahí tenemos prácticamente las bases para hacerle las sombras. Pero para hacer sombras debemos dejar secar. ¿Sí? Esto tiene que dejarse secar porque si yo empiezo, ¿cuánto tiempo se debe dejar secar? Bajo, ahí sí el clima es el que nos ayuda. Bogotá está lloviendo mucho. Dice Blanca Artila, dice, very, very, wow. Blanquita, muchísimas gracias.
Profe, me lo pido ese cuadro, está totalmente very, very wow. Adriana Osorio dice, oh. Entonces, dejamos secar para la este. Pero mientras esto va secando, yo voy a dejar, le voy a poner algo de color. Vamos a hacer unas florecitas silvestres mientras esto me va secando y le voy dando una tonalidad que tenga más vida en mi cuadro. Entonces, azul, un poquito de blanco, violeta, y voy a ir haciendo que, ¿qué dice? Profe, yo lo compro, ese cuadro, Héctor Guarnizo. Don Héctor, este cuadro es para usted. Miren que he tratado de que las obras aquí no se hagan corriendo, que se hagan, ¿sí? Que se vean bellas, que ustedes tengan en sus casas verdaderas obras de arte y hechas paso a paso, que tengan buenos acabados. Miren. Muy bien. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Don Héctor Guarnizo dice, María Fernanda Contreras, bellísimo, Blanca Ardila, es en serio, me lo pido, profe, ese cuadro es de ataque, Héctor Guarnizo, pero me lo da barato, con mucho gusto, divino. Esto se... ¡Ay, qué belleza! Miren, aquí, miren. Vamos a ir colocándole como esos toquecitos de color. Quiero dejar lo más que se pueda adelantado. Y lo vamos a subir. Miren. Muy bien. Ese es colocarle los toquecitos de decoración con estas florecitas silvestres. Entonces, con la colita del pincel les colocamos punticos. Miren. Muy bien. Entonces, alcanzo tranquilamente, vamos a colocar los centros. Muy bien. Sí, vamos a colocar los centros. Un poquito de naranja. Le vamos a dar un poquito de naranja. Se los acerco otra vez. todavía falta, pero quiero que se vayan dando gusto cómo va quedando. Más arriba la cámara, ahí, ¿sí? Y eso que falta maquillaje, porque miren, cuando nosotros hacemos una obra de estas y le vamos dando, la vamos consintiendo y la vamos maquillando, esto va a quedar de verdad súper, súper lindo. Yo mañana voy a arrancar el programa con esta clase, ¿sí? Y hacemos otra obra, vamos, otra textura para que hagamos. ¿Qué me preguntan? ¿Qué me preguntan? Súper lindo. Ahora, profe, ¿cómo se lo deja barato? Ahora, profe, ¿cómo se lo deja barato? Eso es, no sabe apreciar las notas del maestro. Jimmy Torres dice, ¿qué dice doña? ¿A dónde vamos? Abre la subasta entre Doña Blanca y Don Héctor, dice Don Hugo Zambrano. Hay que, entre todos vamos a abrir la subasta de todo lo que estamos haciendo acá. Porque este, el que vieron, pero les voy a mostrar cómo está quedando este. Mírenlo. Miren esa belleza. ¿Cuál, entre los dos, cuál les gusta más? Este de acá no está terminado todavía. Este todavía le falta. Este lo terminamos mañana. ¿Listo? Porque toca que maquillarlo y dejarlo súper. O ese. Ahí. Ustedes sabrán cuál quiere.
¿Qué les puedo decir? Que yo a ustedes los quiero muchísimo y para mí esto lo hago, para mí es un placer, para mí esto es una delicia. Discúlpenos porque estamos haciendo ajustes para que este sea el mejor programa que ustedes tengan todos los días para encontrarse conmigo y aprender. Porque aquí sí me puedo sentar de tú a tú, face to face, para enseñarte. Porque este es su canal, su aula de clase. Miren, que ya los pelitos ya se me han caído, ya no tengo la hermosa cabellera de la juventud. Pero ya estamos aprendiendo así. Me gustó. A ver, ¿de dónde quedé? ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé? Profe, haga el sorteo de los. Entre los asistentes, podemos hacer un sorteo y podemos hacer una subasta para que ustedes tengan las obras de arte de enseñarte. Lidia Ponte dice: qué belleza, muchísimo. Aide Raquera dice: uy, qué ricura, estoso. Dulus Daris Vares dice: hermoso, profe. Mami Vera dice: me gusta el cuadro. Yo no sé cuál les va a gustar más porque vamos a hacer obras así. No vamos a correr, vamos a ir paso a paso para que ustedes los aprendan a hacer. Y no tengan miedo, inténtenlo, porque esto es fácil y lo aprendieron aquí en Enseñarte. Los quiero mucho y los espero mañana. Si tenemos falla, nos disculpan. Chao, chao.